Hola, queridos seguidores y seguidoras. Hoy en Clubes del Mundo queremos aportar nuestro pequeño granito de arena para rendir homenaje a lo que fue la trayectoria profesional futbolística de Diego Armando Maradona. Comenzamos, pues. Su debut como jugador en la Primera División Argentina se produce en el año 1976 con Argentinos Juniors. Esa temporada realiza 11 partidos y marca 2 goles para el bicho de la Paternal. En 1977 realiza su segunda temporada en Argentinos Juniors. En 49 partidos marca 19 goles. Como curiosidad, ese año el Celta de Vigo podría haber fichado al Pelusa, pero finalmente decidieron fichar a Nani. En 1977 es el año del debut de Maradona en la selección nacional argentina. Llega a disputar 3 partidos sin marcar un gol. En 1978 sigue progresando con Argentinos Juniors. En 35 partidos marca 26 goles. Eso le alcanza para ser el máximo goleador del Campeonato Metropolitano Argentino. En 1978 solo disputó un partido con la selección argentina. César Luis Menotti decide no convocarle para el Mundial de 1978 disputado en Argentina. En 1979 sus números con Argentinos Juniors siguen siendo espectaculares. En 26 partidos logra marcar 26 goles. Se convierte en el máximo goleador del Campeonato Nacional Argentino. En la selección de Argentina, en 1979, juega 8 partidos marcando 3 goles. Se convierte en campeón del mundo con la selección sub-20. En 1980 realiza su última temporada en Argentinos Juniors, rompiendo récords. En 45 partidos marca ni más ni menos que 43 goles, siendo por segunda vez máximo goleador de la Liga Argentina. En 1980 disputa 10 partidos con la selección albiceleste, marcando 7 goles. Es nombrado mejor futbolista de América, según una encuesta del diario El Mundo de Caracas. En 1981, Maradona gana el campeonato argentino con Boca Juniors. En 40 partidos marca 28 goles. Es elegido Balón de Oro al mejor futbolista del año, según el Centro de Periodistas Acreditados en la AFA.
Con la selección argentina en 1981 disputa dos partidos, marcando un gol. Es nombrado Balón de Oro al mejor futbolista del año, según el Centro de Periodistas Acreditados en la AFA. En la temporada 1982-83 da el salto a Europa. Disputa 35 partidos para el FC Barcelona, marcando un total de 23 goles. Maradona gana la Copa del Rey y la Copa de la Liga Española. En 1982 debuta en su primer Mundial, disputado en España, con la selección argentina. Disputa un total de 10 partidos, marcando 2 goles para el albiceleste. En la temporada 1983-84 disputa su última temporada con el Barcelona. En 29 partidos para las azulgranas, marca 15 goles. Gana también la Supercopa de España. Su salto al Nápoles se realiza en la temporada 1984-85. En 36 partidos marca 17 goles. Rápidamente se convierte en el ídolo de la afición napolitana. En la temporada de 1985-86, Maradona realiza 31 partidos para el Nápoles, marcando 13 goles. Recibe el 11 de oro al mejor futbolista del mundo, según la revista francesa 11, y es designado entre los 7 magníficos del deporte. En 1985 realiza 10 partidos para la selección argentina, marcando 6 goles. Es nombrado embajador de la UNICEF. La temporada 1986-87 sería inolvidable para Maradona. Ganaría con el Nápoles la Liga y la Copa Italiana, realizando un total de 41 partidos. Sus 17 goles le convierten en el máximo goleador de la Liga Italiana. Para la selección argentina y Maradona, el año 1986 sería inolvidable. Conquista la Copa del Mundo en el Mundial de México, venciendo en la final a Alemania. En 10 partidos marcó 7 goles, uno de ellos el famoso gol de la mano de Dios. Recibe el Balón de Oro al Mundial de 1986. En la temporada 1987-88 realiza 39 partidos para el Nápoles y marca 21 goles. Se convierte en el máximo goleador de la Copa Italiana. Con Argentina, en 1987, disputa 6 encuentros, materializando 4 goles. Es nombrado 11 de oro al mejor futbolista del mundo, según la revista francesa 11.
En la temporada 1988-89 conquista con el Nápoles la Copa de la UEFA, venciendo en la doble final a un correoso equipo alemán del Stuttgart. En 50 partidos marca 19 goles. En 1988 disputa 3 partidos con la selección albiceleste y marca un gol. En la temporada 1989-90 conquista su segunda liga italiana con el Nápoles, además de la Supercopa italiana. Realiza un total de 36 partidos, marcando 18 goles. En 1989 disputa 7 partidos con la selección de su país y curiosamente en ninguno de ellos logra marcar. En 1990-91 realiza su última temporada para el conjunto napolitano. En su despedida de su querida Nápoles, deja 26 partidos realizados, marcando 10 goles en total. En 1990, Maradona disputa su segundo Mundial con Argentina. Después de perder la final ante Alemania, queda subcampeón del Mundial de Italia. Recibe el Balón de Bronce del Mundial. Después de un par de años sin competir, en la temporada 1992-93 termina jugando para el Sevilla. En 29 partidos, Maradona acierta 8 veces entre los 3 palos. Es elegido mejor futbolista argentino de todos los tiempos por la AFA. En 1993 disputa 5 partidos con el Newell's Old Boys y vuelve a jugar en el campeonato argentino. En 1993 vuelve a jugar con Argentina, disputando 3 partidos sin lograr marcar. Con la selección albiceleste se convierte en campeón de la Copa Artemio Franchi al vencer en la final a Dinamarca. En 1994 es su último año jugando con la selección de Argentina. Disputa su tercer y último mundial que en esta ocasión organiza Estados Unidos. En 7 partidos logra marcar 2 veces, siendo su último gol con la selección ante Grecia. En la temporada 1995-96 vuelve a jugar para Boca Juniors. En 24 partidos anota en 5 ocasiones. Es elegido Maestro Inspirador de Sueños por la Universidad de Oxford de Inglaterra. En 1997 realiza su última temporada jugando para su querido Boca Juniors. En 6 partidos marca en 2 ocasiones. La primera etapa de Maradona como entrenador es en 1994, cuando dirige al Club Deportivo Mandiyú de Argentina. En 12 partidos solo logra ganar un encuentro.
En 1995 entrena al Racing Club de Avellaneda. En 11 partidos solo logra ganar 2 veces con su equipo. Es elegido Balón de Oro honorífico por su trayectoria por la revista France Football. De 2008 a 2010 entrena a la Selección Nacional de Argentina. Sus números como entrenador mejoran notablemente. En 24 partidos logra 18 victorias para los albicelestes. Es elegido mejor futbolista en la historia de las Copas del Mundo por el periódico The Times. De 2011 a 2012 entrena al Al Wals de los Emiratos Árabes. En 23 partidos obtuvo 11 victorias. Maradona es nombrado mejor atleta de todos los tiempos por Corriere dello Sport. En 2017 a 18, después de una larga pausa, Maradona vuelve a dirigir un equipo de Emiratos Árabes, Al Fujairah. En 11 partidos logra ganar 7 veces. Es elegido mejor futbolista de la historia por 442. En la temporada 2018 a 19 entrena a los Dorados de Sinaloa de México. En 38 partidos logra 20 victorias. Maradona es elegido en el 11 ideal histórico de la Copa América. En la temporada 2019-20 regresa a Argentina para entrenar a Gimnasia de La Plata. En 21 partidos, el Pelusa logra 8 victorias para el Lobo. El 25 de noviembre, a la edad de 60 años, fallece el astro argentino que tantas alegrías dio sobre el terreno de juego. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. También queremos agradecer la desinteresada aportación que nos ha hecho el equipo de diseñadores de Tu Lado Amarillo al cedernos para este vídeo especial una ilustración de Maradona recreada en Los Simpsons. Gracias, chicos y chicas. Y si queréis una ilustración personalizada como la que nos han hecho para Maradona, id a la página de tuladoamarillo.com. Son unos auténticos cracks, os lo aseguramos. Esperamos que os haya gustado este vídeo especial y conmemorativo dedicado al astro Maradona. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo de Clubes del Mundo. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito para arriba y suscribiros al canal. Muchísimas gracias, un abrazo grande.